and we have no idea what we're doing. La familia Mitchell contra las máquinas es una película dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, dos directores conocidos por ser colaboradores creativos a lo largo de toda una de las series animadas más trascendentes de los últimos años con Gravity Falls, así como también haber colaborado en producciones como Desencanto de Matt Groening con Netflix. También es producida por los mismos que desarrollaron The Spider-Man Into the Spider-Verse, así como la película de Lego, y la verdad es que se nota el nivel de creatividad y detalle en esta cinta al igual que en estas. Aquí nos presentan a una familia disfuncional, los Mitchells, y principalmente a Katie, quien es una chica que al crecer se nos muestra que siempre fue rechazada por su forma particular de ser y actuar, además vinculada con su forma tan particular de crear cortos y películas caseras, que después de aplicar a la universidad donde podría estudiar cine, se ve emocionada por este nuevo comienzo en su vida. Un día antes de partir, su papá Rick y Katie discuten, con Rick dando cátedra a Katie de lo difícil que es fracasar, y que no ve futuro en una carrera como el cine. Y claro, como pasa hoy en día en muchos casos, la tecnología ha ampliado la brecha generacional entre Katie y su papá Rick. Mientras Katie tiene un espíritu creativo que la ha llevado a dirigir videos virales de YouTube, tanto protagonizados por su pug Munchie, con una serie llamada Dog Cop, su papá no tiene idea de cómo usar una computadora o un teléfono inteligente para siquiera ver los videos de su hija. Y esta división de personalidad entre Katie y su papá se siente aún más amplia con Katie al estar por marcharse a la universidad a perseguir sus sueños, por lo que para intentar enmendar las cosas, y en un último intento de unirse más con su hija como cuando era pequeña, Rick cancela el avión de Katie hacia su universidad, y decide emprender un viaje por carretera con toda su familia para llevarla a la escuela. Mientras esto ocurre, el gigante hombre tecnológico Mark Bowman presenta al mundo el siguiente paso en la evolución tecnológica, una nueva versión de PAL, la versión de este universo de como un iPhone o un iPad. Nada sale bien cuando el asistente virtual PAL original se resiente de ser reemplazado por el nuevo modelo, por lo que pone toda la tecnología del planeta en contra de sus dueños humanos, encarcelándolos y planeando su reemplazo, dejando a nadie, al parecer en todo el mundo, más que la familia de los Mitchells con oportunidad para detener a las máquinas. Ahora el pequeño hermano de Katie, Aaron, su mamá Linda, su perro Munchie, ella misma y Rick se ven afrontados con la misión de ir a detener el apocalipsis de las máquinas. Lo más destacable en toda la película es sin duda su estilo bastante único en animación. Mientras es una historia que hemos visto cientos de veces en repetidas cintas, con un conflicto familiar entre padres e hijos y una falta de comunicación entre estos, creo que la familia de los Mitchells contra las máquinas deberían llevar esta historia al siguiente nivel desde su animación tan única y estilo plagado de detalles que nos permiten como audiencia ver la película desde una perspectiva que se siente como nueva e innovadora, y porque en muchos sentidos lo es. La manera en que nos envuelve a nosotros como parte de la historia es sorprendentemente bien ejecutada, y lo vuelve una experiencia bastante personalizada en estilo. No sé si es la palabra correcta para esto, pero hace como Spider-Man Into the Spider-Verse hace también, con el uso de viñetas y el sentido como de cómic, cada rato así lo hace en esta película con el uso extra exagerado de dibujos distorsionados, expresiones fuera de lugar, referencias a la cultura viral, así como chistes recurrentes y animaciones visualmente vibrantes que permiten darle ese toque de locura que hace la película tan especial. En términos de narrativa, creo que está bien ejecutada, pero que bien pudo haber durado un poco menos de tiempo. Hay ciertas cuestiones que pierden el sentido lógico a lo largo que la película va avanzando, como es el caso con la falta de poder en los robots que supuestamente deben ser más fuertes, así como lo sencillo de vencer al enemigo principal de la película, pero considero que estas cuestiones no fueron más que un medio para entretener, y que el sentido lógico de la animación no tiene por qué permanecer mientras los personajes evolucionen en una película animada como esta, por lo que estos problemas, mientras no los considero un acierto, tampoco los consideraría una falla. Igual de importante y enlazado con el estilo de la película del que acabamos de hablar, está el hecho que también es una película sumamente nostálgica en esencia del sentido familiar. Este choque generacional que mencionaba antes se ve como el impulsor de conflicto entre Rick y Katie, pero no es la esencia del problema entre estos dos, es la falta de comunicación, la falta de conexión. En cualquier relación, tanto familiares como entre amigos y pareja, el terreno común siempre son el punto de conexión con el que podemos empatizar y comenzar una relación. Y lo interesante de las relaciones entre padres e hijos es que mientras pueda haber mucho en común en un punto de la vida, mientras vamos creciendo como hijos o padres, estos puntos en común pueden disminuir, y las conexiones que alguna vez llegamos a tener también pueden sufrir. Esto se ve propiciado por cómo la película nos muestra no poder comunicar correctamente lo que siente cada una de las partes en querer arreglar las cosas. Katie, con hacer entender a su papá de su pasión y amor por el cine, y haber encontrado ese algo que la hará muy feliz, y Rick en comunicar que solo quería lo mejor para ella, y recuperar la relación, algo tonta y cursi que alguna vez tuvo con su hija. Pero como vemos en la película, es solo hasta que ambas partes llegan a pasar más tiempo juntos,
y sobre todo ponerse en los zapatos del otro, que en verdad ambos logran comunicar correctamente lo que quieren, y más que eso, entender al otro lado. Con Katie, al ver los videos de pequeños y entender el significado de un regalo que su papá le dio de pequeña y ella menospreció, así como el sacrificio que significó por su hija el dejar su casa en el bosque. Y con Rick, a prestar por primera vez atención a los videos de su hija y comprender lo que quería decir a través de un corto. Y le hace entender su amor por lo que ella hace. Y mientras vemos a lo largo de la película una pequeña crítica a cómo se utiliza la tecnología hoy en día, el desmedido uso de los celulares, así como el abuso de compañías con la información de los usuarios, considero que nunca fue el punto de la película hablar de esto como el origen de los problemas, sino más bien como uno de los más propulsores de este en los últimos tiempos, y cómo debemos más que nada aprender a empatizar con las personas que más queremos, tratar de encontrar lo que tenemos en común con la gente que más queremos y no tener miedo a ser genuinos y fieles a quienes somos, porque siempre habrá con quien queramos y podamos compartir experiencias y toda clase de aventuras. Families can be hard, but they're so worth fighting for. It might be one of the only things that are. Finalmente creo que la familia de Mitchells contra las máquinas, antes nombrada Connected, conectado, lo cual tiene mucho sentido, es una joya de la animación contemporánea. No porque haya contado una historia particularmente especial con robots, máquinas y, por qué no, Furbies demoníacos gigantes, pero que sí lo hizo de una manera intencionalmente especial, con el fin de hablarnos de conexión y comunicación.